Yo la verdad odio Star Wars. No me gustan sus películas, no compro sus productos y no me gustan los personajes. Es broma, soy muy fan de Star Wars y en este video les daré mi opinión review sobre esta película. Acompáñenos a ello. ¿Cómo están mis queridos Quetzales? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de The Quetzal Vasca. Ya se estrenó Star Wars The Force Awakens, el séptimo episodio de esta increíble saga. Y en este video les mostraré mi experiencia y mi review de esta grandiosa película. ¡Comencemos! Les aviso, en este video habrá spoilers. Tranquilos, en la primera parte no los habrá y en la segunda parte yo les avisaré con un poco de tiempo para que ustedes puedan saltarse a mi conclusión. ¡Ya tengo vuelto para Star Wars 7! ¡Woo! ¡Oh, yeah! Aquí está, tenemos al bro. Y vamos a ver qué tal, les cuento en mi review, en mi canal, cómo está la película. Perdón si estoy algo rogado, es que me lo confundí con una moldura chiquita. ¿Cuatro? Gracias. Me gusta de comer. Sí, porque no es que la máquina. Con el gemelo. ¿Y Darth Vader? Oh. La fuerza es intensa. Vamos. Llegando a la sala 2, faltan 2 salas. Hablemos de lo bueno. Los nuevos personajes, tanto como Finn, Rey, Poe Dameron y hasta el mismísimo BB-8, están muy bien desarrollados y son personajes con los cuales tú te puedes identificar fácilmente. Tuvimos a la fuerte Finn y al villano Kylo Ren y estuvieron muy bien desarrollados, me encantaron sus historias. ¿Quién no quisiera estar en los zapatos de Poe Dameron, el mejor piloto de la Resistencia? La verdad, me encantó el protagonismo que dieron a las mujeres en esta película. Yo siento que es un giro fresco a la franquicia y a las películas. Me gustó también cómo supieron conectar la historia de los actores de antaño a estos nuevos actores. Se nota cómo los actores tales como Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill pasaron la estafeta a estos nuevos actores, los cuales son Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac. Otro punto bueno que hay que aplaudir son los efectos visuales. Supieron hacer un buen balance entre efectos prácticos, los cuales son armado de sets, que vayan a grabar a Abu Dhabi o algunos otros lugares, y también el CGI. Se nota que J.J. Abrams tiene una visión más abierta de lo que tenía George Lucas. Pero la verdad, lo que nos dejó con la boca abierta fueron las grandiosas batallas que hubo en esta película. Desde las batallas entre la Primera Orden y la Resistencia, hasta los épicos enfrentamientos con sables de luz. Y bueno, siempre se agradece que hay algunos easter eggs a otras películas de Star Wars. Y en esto, se sabe complacer a los fans. Sí, si eres un fan de Hueso Colorado, sabrás de qué te estoy hablando. Tienes que ver cada escena y analizarla para entender de qué te estoy hablando. Pero no todo es tan bonito en esta película. Ahora vámonos con lo malo. Como por ejemplo, que la historia la siente repetida. ¿A qué me refiero? Esta historia ya la hemos visto en otras películas de Star Wars.
No les voy a decir en cuál, porque esto se denominaría como spoiler, ¿ok? Otro punto que no me gustó fueron algunos personajes innecesarios, como cuál, Captain Phasma. Todos creíamos que iba a ser el Ultimate Trooper, el mejor de todos, la capitana más fregón, y llegan y solo dura dos escenas. ¿Qué onda? O sea, o no las presentan bien, o no nos las presenten. Pero sin embargo, a mí me fascinó. Esas pequeñas cosillas no son tan malas, a mí me encantó la película. Se ve que está muy bien hecha, pero ahora nos vamos con los spoilers. Aviso, a partir de ahora habrán spoilers. No se preocupen, aquí les dejo un cuadrito en el cual saldrá el minuto y segundo exacto en la parte en la que salta a mi conclusión, ¿ok? Listo, ahora sí, ya puedo hablar con spoilers, ya puedo ser más abierto y no hay ningún problema, ¿ok? La verdad es que ya me habían spoileado lo que iba a pasar con Han Solo. Ya sabía de su muerte, entonces cuando la fui a ver no fue tan impactante como si no lo hubiera visto. Pero la verdad te deja con la boca abierta. Aunque cuando está la escena, la hacen muy larga y tú ya te empiezas a pensar, ay, va a pasar esto, va a pasar esto, y pasa. En esa misma escena nos hizo llorar, o al menos a mí y a todos mis amigos, el grito de Chewbacca. ¡Wow! Se siente como esa amistad se rompe de un momento a otro y se pone todo loco a disparar a los troopers como venganza. ¡Wow! Sí te sientes que son amigos de todo el alma. La verdad es que lloré internamente, pero lloré con la muerte de Han Solo. Otra cosa que ya me habían spoilado era que Kylo Ren era hijo de Han Solo y Leia. Y la verdad es que sí me gustó este giro, aunque es muy repetitivo. Como se los dije, se repiten factores de otras películas en esta misma película. ¡Ay! 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 Me voy a quitar esto porque no respiro. Bueno, como les decía, se repiten factores de otras películas y ya lo sientes que eso ya lo viste, la verdad. Pero lo que tiene esta película de especial para los fans son todas las referencias a las otras películas de Star Wars, como el droide ratón que aparece en una escena, referencia a la película 4, 5 y 6 de Star Wars. También tenemos una escena que dura milésimas de segundo en la que Finn agarra una bola y la avienta y resulta ser que es la bola con la que estrenaba Luke, la que les dejo aquí ahora mismo. Es la esfera con la que Luke empieza a entrenar como un Jedi en el episodio 4. Este AT-AT que se nos mostró una parte en un teaser trailer, es donde vive Rey. Y la verdad es que está fenomenal esta conexión entre las dos generaciones de Star Wars. La verdad, me encantó el protagonismo de las mujeres en esta película. Ya era hora de que tuviéramos una Jedi fuerte en el universo de Star Wars. Algo que me encantó fue la última escena. Es muy intensa y te deja pensando, reflexionando y con la boca abierta. Me encantó también la cortina de humo que hubo detrás de todo esto del Jedi. Todos nos íbamos con la finta de que iba a ser Finn el Jedi y no, fue Rey. Star Wars te deja con muchas dudas. A mí en lo particular me dejó la duda de quién es Snoke y qué pasó con Luke cuando él empezó a hacer su escuela de Jedi. Me encantó que esta película tuviera muchísimas referencias a la cultura de la Tierra. Por ejemplo, el Capitán Hux en la Starkiller Base da su discurso y hace un símbolo igualito al de los nazis. No sé si se dan cuenta, pero es idéntico. Otra referencia a las películas anteriores es la base Starkiller, una copia de la Death Star de los episodios 4 y 6. La verdad es que esto es lo que a mí no me gustó, que se repitiera la historia del episodio 4. Si se ponen a pensar, el personaje principal vive en un planeta desértico, el personaje principal quiere salir de ese planeta desértico, una aventura. Se desarrolla la historia, los malos destruyen un planeta, o en este caso varios. Luego matan un personaje icónico principal. Los rebeldes llegan a su base rebelde y van a destruir la base en un punto específico entre la nave y ¡pum! Lo destruye. Sin nada más que decir con spoilers, vamos a mi conclusión. Star Wars es una buena película, llena de momentos memorables, escenas inolvidables, personajes entrañables
y referencias a otros momentos de esta grandiosa saga. Muy bien, si les gustó esta película o no les gustó, déjenmelo saber aquí en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y por supuesto comentar. Nos hace crecer el canal. Les comento que va a haber un próximo video sobre mi review y un unboxing de la nueva cámara con la que estamos grabando. Así es, me compré una nueva cámara para el canal. Es una Nikon D3300. Esperen mi próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!